¿Qué pasa, chavales? Ahora voy a ir a un avispero a darle de comer a las avispas con las manos sin protección, 100% real, no fake. Pues ya he llegado, chavales. Algunos diréis que es el mismo del vídeo anterior. Y eso es porque es el mismo. Vale, ¿no? Yo creo que me van a picar, ¿eh? O sea, no estoy muy seguro de triunfar aquí, pero bueno. A ver si... Chavales, aprovecho para comentaros que en el vídeo anterior no lo tomasteis muy bien lo de que acercase el camaleón con las avispas, ¿no? Porque me dijisteis que eso lo mataría, ¿no? Si se las comía y tal. Y yo lo hice básicamente porque ya sabía que no pasaba nada y que no se las iba a comer. Ya lo había leído y tal, porque le llama mucho la atención esos colores como de alerta, ¿sabes? Porque cuanto más colorido la naturaleza, más venenoso, ¿sabes? Sobre todo con este tipo de cosas, con este tipo de bichos. Así que nada, era información que yo ya sabía y la quería compartir con vosotros. Algunos no la habéis tomado muy bien, otros regular, otros, bueno, la habéis dado like. La verdad es que ha tenido muchos delay ese vídeo. Lo que pasa es que, bueno, también lo entiendo, ¿no? Para los que no están tan metidos en el tema y tal, pues se fijan más en la seguridad del camaleón, ¿no? Y tal. Y pues me decís mucho que no haga eso, ¿no? Que puede ser perjudicial para mi camaleón y tal. Y yo lo agradezco mucho. Lo que pasa es que eso, que he visto varios comentarios de críticas y tal. Y digo, bueno, esto lo tendré que justificar, ¿no? Porque no se vaya a creer la gente que lo hice por desconocimiento y tal. Así que fue por eso, chavales. Que yo ya sabía que no se les iba a comer, la reacción, quería que vieseis la reacción, compartirla con vosotros y tal, y ya la habéis visto, pues nada, y a ver si me come esta gente, porque de momento parece que no. Vamos a jugárnosla un poquito más. Coño. Salió todo a disparar, se me ha caído la loncha, no sé si le he dado alguna o lo que sea, y se han empezado a revolotear todas, y ahora me da cosa acercarme. Bueno, me voy a acercar porque ya que voy a hacer vídeo, ¿no? lo voy a hacer bien. Era una libélula, falsa alma. Vale, pues es ahí, ¿vale? Espero que no me pique ninguna, aunque es muy probable. Bueno, ha sido un sustillo de nada para ellas y para mí uno muy gordo. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Por joder a las avispas. ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Chaval! Chavales, yo me piro ya, ¿eh? Ahí se ha quedado la loncha de jamón. Que la disfruten, porque yo estoy... Estoy cagadísimo, chavales. Se me ha puesto un bicho en el pie, no sé qué era, y me ha acojonado, pero muchísimo, ¿eh? Porque además a mi hermano ayer le picó una avispa así por la cara. Y yo, ay, como me toca hoy a mí, no veas. Así que, pero bueno, a mí era mucho más probable que me picase. Otra cosa que dice mucha gente es que si a las avispas y a estos bichos no les hacen nada, no te van a picar. Y yo diría que eso es con las abejas. Ese dicho yo diría que es por las abejas, porque con las abejas sí que es verdad, porque claro, ellas te pican y mueren. O sea que no les conviene. Así que como no estén en una circunstancia de alerta y de defensa masiva contra su panal y tal, no creo que te vaya a picar. A mí nunca me ha picado ninguna si no le he metido orden al ojo. Así que, chavales, las avispas te pican por la cara, ¿vale? Porque estaba tomándose una cerveza a mi hermano y le picó en la mano por la cara. Y muchas veces me ha picado a mí también, en las piernas y tal. Y te pican por la cara las avispas. No sé, a los que no hayan picado por la cara habéis tenido mucha suerte. Pero en mis experiencias y en las que conozco, la mayoría es por la cara. Así que nada, y mira, ahora les acabo de joder yo.
por lo que se ve, porque se han revoloteado otra vez y no han venido por mí. Así que, bueno, mejor para mí, ¿no? Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.